y vecinos de Soria. Quiero comenzar este pregón reconociendo que desde que supe que era pregoir a la Festa do Miño da Mandi, sentí una gran frustración. Sí, no he doado dirigirvos unas palabras cuando sabes que a lo largo de estos 36 años precedieron personajes tan ilustres. Uns, la nosa terra.